presidente, ¿qué pasa? Hey, I thought this was a 3:30. Yeah. Well, is it here or is it also over at the, they're going to do some of it over there by the 6th floor museum. Oh, really? I think, I don't know. Have you been here long? No, I've been here about 3 minutes. There we go, yes. Let's ask these guys, because I thought I saw some people walking over to the other one. Basically, in Mexico, they're not allowing a guy to get on the ballot that used to be on the ballot and should be on the ballot. So, in Mexico, they got a three-party system. Hi. Daddy. And it's like they're not following the rules they set up. Thank you.
Cosa
muy, muy valiosa, porque no, no le hace que nosotros estamos acá, lejos, viviendo una vida diferente, en una cultura diferente, que nos separa una frontera, porque yo creo que muchos de nosotros tenemos todavía familia, ¿verdad?, en México. Tal vez no nuestra familia inmediata, algunos, pero todavía están ahí, raíces. A lo mejor ya son familia nada más, primos, qué sé yo, pero el lazo sigue y la prueba es que están ustedes aquí. Otra cosa importante que yo veía es que muchos, a lo mejor la gente ya tiene aquí toda su familia, pero están allá la familia de los amigos, la familia de la familia de la familia. Como sea, la raíz, el lazo, sigue pegado. Y eso es importante. Yo creo que es muy poderoso que nos estemos reuniendo. Y creo que ahora nosotros como mexicanos estamos viendo que en la realidad mucho mexicano está despertando. Después, ayer veía unas mantas, después de la marcha que hubo ayer en México en contra de Enrique Peña Nieto, que había miedo que las redes sociales, mucha gente decía, no vayan, porque a lo mejor va a haber provocaciones, porque a lo mejor va a haber violencia como hubo en el 68. La gente fue y no solamente en la Ciudad de México, hubieron marchas en otras ciudades, ¿verdad? En Coahuila, Guadalajara. Y se llenaron las plazas públicas. En México se llenó el Zócalo, se llenó completamente y toda esa gente marchó desde el Zócalo hasta nuestro ángel de la independencia. Y que seguimos siendo independientes, ¿no? Es bien poderoso porque ver esas imágenes de toda la gente ahí gritando, consignas, sintiendo esta cosa que estamos sintiendo nosotros de fraternidad como mexicanos, ver la esperanza, ¿no? Creo que cuando nos reunimos como ahorita, siente uno que sí, que es posible, que las cosas todavía pueden cambiar, a pesar de todos los años que tenemos encima, en donde las cosas no han cambiado, en donde las cosas han empeorado, ¿no? Y había una manta maravillosa, hecha por cuatro cartulinas, más bien separadas, con cuatro independientes, personas independientes, que decía la primera, 70 años de estar oprimidos, de burocracia, de sangre, de matanzas. 12 años de estar soñando con el cambio, pero con la guerra encima. Y luego la que seguía decía, yo ya desperté. ¿Y tú? Entonces, carajo, ¿sí? Pues sí, estamos despertando y eso es maravilloso. Todavía puede que nuestro país tenga salvación, carajo, ¿no? Ya son muchos años y yo creo que nosotros, aunque estemos afuera, si no cortamos el lazo, si todavía tenemos estas reuniones, estas muestras de que estamos apoyando, la opinión pública va a notarlo. Hay algo muy importante que yo estaba pensando, que es la posibilidad, ahora que los mexicanos en el extranjero podemos votar, pues está ahí la posibilidad que también se haga mano negra y uso corrupto de nuestros votos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que aunque está inscrita en el padrón electoral, no puede votar, ya sea porque no supo cómo hacer el trámite, porque realmente no hubo una buena decisión de cómo tenía que hacerse el trámite para poder votar. Y segundo, porque a lo mejor esa persona sí quiso informarse, pero su credencial no le servía y no es tan fácil haber ido a México para tener una credencial nueva para poder votar, ¿verdad? Entonces toda esa gente que estamos inscritos y que no podemos votar, bueno, pues se puede hacer un uso fraudulento de nuestro nombre, de nuestro voto. Y por eso yo los estoy invitando y convocando que tengamos una... ¡Viva México! A que tengamos una nueva reunión. Esta no va a ser en apoyo a AMLO solamente. Esta reunión que yo estoy convocando es para el próximo sábado 26 en este mismo lugar a las 12 del día para tomarnos una foto que muestre nuestro repudio a Enrique Peña Nieto. Porque si el gobierno mexicano intenta hacer uso
va a hacer para favorecer a este candidato, ¿verdad? Ya lo hemos visto. La televisión aquí en Dallas, el mismo periódico Al Día, todo lo que hace es decir que Peña Nieto va arriba en las encuestas, y nosotros sabemos que no es cierto. Entonces, no queremos que usen nuestros votos. Yo los invito a juntarnos nuevamente, tráiganse todas las muestras que puedan, todos los amigos que puedan mexicanos, para que mostremos que los mexicanos en Dallas no queremos a Enrique Peña Nieto. Gracias. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva López Obrador! ¡Viva López Obrador! El señor quiere la palabra. Lo invitamos o más adelante, ¿verdad? Hay un espacio. Hay un espacio más adelante para la gente que no está en la lista. Lo invitamos que nos espere un segundo.